Joane Montero, LKS-etik, zuzenbide merkantileko abokatu aditua, teknologia berrien arloan, eskerrik asko Joane, eta Alberto Enparantza, zuzenbide merkantileko katedraduna Euskal Herriko Unibertsitatean. Ixeri, eskerrik asko. Vamos a seguir hablando también de los riesgos y también de lo que tenemos que enfocar desde las propias empresas. En este recorrido que estamos haciendo hemos pasado también a enfocarlo desde la calidad, las diferentes certificaciones, normativas y demás. Ahora vamos a atender, si os parece, a qué nos dice la ley o qué nos dicen las leyes sobre todo esto. Lo primero, y la pregunta más directa, vamos a ir casi como con el catón, si me permitís la expresión. Normativas sobre la ciberseguridad industrial. Alberto, ¿las hay, no las hay? ¿Tenemos que interpretarlas en específico? Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación y muy rápidamente. El mundo de la ciberseguridad es una perspectiva jurídica, la verdad es que es enormemente fragmentario, complejo, no hay ninguna normativa. Por mucho que se hable de códigos de ciberseguridad, es una forma, con todos los respetos lo digo, no jurídica de hablar. Uno de los problemas de la ciberseguridad es su carácter internacional, universal, podemos decir, con lo cual la normativa debería ser de carácter internacional y hoy así no existe una normativa en concreto que lo regule. ¿Qué podemos encontrarnos? Pues yo creo que lo más cercano y nuestro ámbito sería la normativa comunitaria. En el ámbito de la normativa comunitaria yo destacaría fundamentalmente la directiva NIS, en la cual se establecen cuáles son los principios fundamentales que deben hacerse para conseguir, buscar, fomentar la protección ante la ciberseguridad. En concreto, en esa directiva lo que se trata es de conseguir que los datos, y luego ya veremos qué datos, ¿no? Deban ser siempre, estar siempre protegidos, su disponibilidad, autenticidad, integridad y confidencialidad. Estas serían las cuatro características que desde una perspectiva jurídica se pretenden conseguir. Y yo creo que es una normativa que desde luego está llamada a tener un papel fundamental en este marco. Y luego yo destacaría también, porque es algo que ya se nos ha indicado y que todo el mundo yo creo que está muy sensibilizado, sería la protección de datos. Propiamente el Reglamento de Protección de Datos del año 2016 y que va a entrar en vigor el 25 de mayo, bueno, entra en vigor ya, pero me refiero que su eficacia va a ser obligatoria y a la cual yo creo que también tenemos que prestar mucha atención en este campo porque va a ser la forma de protegerse teniendo en cuenta que la ciberseguridad lo que va a hacer es dejar al aire, vamos a decirlo así, datos, elementos, diseños, tratamientos que las empresas disponemos y que por ello vamos a tener que a lo mejor responder económicamente. Para eso estamos los pelmas de los abogados, lo siento, la corbata, todo eso es la indumentaria que nos corresponde, pero es que es importantísimo destacarlo, insistir y concienciar. La normativa, por tanto, es fragmentaria, pero sí que existen guías que nos permiten saber por dónde tienen que ir los cauces para poderse proteger ante este tipo de ataques desde una perspectiva jurídica. En cualquier caso, guías que es necesario interpretar. Interpretar, no voy a decir elegir, pero hay una normativa que puede aplicarnos de forma más directa, pero en cualquier caso, una empresa, como muchas de las empresas guipuzcoanas que operan en un contexto internacional, entiendo que la pregunta que os dirigirán directamente es si esto es un menú, ¿con qué me quedo? Bueno, es una pregunta difícil, a pesar de que uno diga, no, estamos dedicados a esto. Bien, la normativa sabemos cuál es, pero es una normativa europea. Pero ¿qué pasa si el ataque es asiático? ¿O qué sucede si proviene, digamos, la vulneración de nuestros derechos desde una república o desde un ordenador que está ubicado fuera de nuestro alcance? Sí que es cierto que hay unas ciertas limitaciones. Pero lo que sí creo que es importante es que nosotros seamos conscientes de que nuestras empresas están aquí y nos sometemos a la normativa de aquí, estatal, europea, etcétera, etcétera. Con lo cual, que los ataques vengan de otros sitios nos impedirán muchas veces defendernos jurídicamente frente a ellos, pero no nos harán evitar nuestra responsabilidad como consecuencia de haberlo sufrido y haber
dejado sin protección los datos nuestros o de nuestros clientes. Joanne, las principales ciberamenazas para las empresas, quiero que verlo desde tu punto de vista. Hemos estado hablando, a nivel técnico también nos han ido llevando a través de ese recorrido, pero quiero lanzarte a ti ahora la pregunta. Bueno, pues de las principales ciberamenazas, probablemente si hablamos de ciberamenazas, que algo ya hemos hablado esta mañana, ya desde el TUC ya ha dicho cuál fue una de los ataques más importantes que tuvo en el 2017, otros probablemente los tengamos en mente porque han salido en los periódicos. Bueno, pues normalmente lo que estamos viendo desde el punto de vista industrial y de las empresas, mucho está relacionado con ciberamenazas que tienen que ver con la suplantación de identidad, con solicitudes de rescates. Es decir, probablemente cuestiones técnicas que conozca más la gente a la que me estoy dirigiendo que nosotros mismos, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista legal, lo que sí nos interesa cuando estamos hablando con nuestros clientes es que tengan en mente los datos. Es decir, los datos, ya sean datos de carácter personal, ya sea cualquier otro tipo de dato que la empresa maneja, son fundamentales. Es fundamental su protección, no solamente porque lleva aparejada una responsabilidad hacia el exterior, sino porque son un valor de la empresa y hay que protegerlo. Y como tal, legalmente tenemos unas obligaciones. Y muchas veces, unido a cómo defendernos, uno de los puntos, digamos, más de fácil entrada que solemos ver en nuestros clientes es normalmente la nube, ¿no? Todo eso que ya estaba comentando desde el Centro de Ciberseguridad Industrial, bueno, tienes que estar en la nube, ¿no? Todo el mundo está en la nube. Bueno, pues el hecho de estar en la nube lleva aparejada una responsabilidad, porque las empresas muchas veces tienden a pensar que dices, bueno, estoy en la nube y estoy protegido, porque claro, tengo a un gran prestador de servicios que me está proporcionando esa nube porque es pública. Y si ellos no tienen esa protección, ¿la vamos a tener nosotros? No, realmente ahí tenemos que ser especialmente diligentes. Llevar esa contratación muy bien, en el sentido de que tenemos que intentar que poder negociar, o por lo menos contractualmente poder negociar de tú a tú, o intentar hacerlo. ¿Por qué? Para que seamos conscientes de que ese prestador de servicios tiene una responsabilidad y de que yo, como contratante, también, porque esos datos, a pesar de que estén físicamente en cualquier país del mundo, al final el responsable soy yo. Con lo cual, los datos y, frente a todos este tipo de ataques, cómo proteger esos datos y cómo proteger ese intangible de mi empresa, los intangibles. Ese cómo hacerlo, os lo devuelvo ahora formulado en qué obligación tengo de hacer. Ese cómo, ya hemos visto también que estamos todavía en un nivel, en algunos casos, puede haber personas que pueden estar en un nivel de entendimiento del riesgo X, su nivel de desarrollo y de madurez en este camino puede ser uno u otro, pero entiendo que hay unas obligaciones por parte de que afectan a la empresa. ¿Cuáles son? Bueno, ya se ha anticipado, hemos dicho antes, bueno, la autenticidad, la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad, ¿no? Es decir, yo tengo que asegurar que mis datos son íntegros, son correctos, están disponibles y únicamente tienen acceso a ellos las personas a las cuales se les ha dado ese permiso. Eso me obliga a mí a hacer una estructura, un pensamiento de cómo voy a, o una guía en el sentido que decía desde el Centro de Ciberseguridad, cómo voy a responder yo y quién va a tener acceso a determinados datos y cuáles son mis obligaciones, que ya me las marca la ley, que son esas cuatro, en cuanto a la integridad de los datos, ¿no? Digamos que tendríamos que hacer un enfoque y un razonamiento dirigido a eso. Y si esto, siendo consciente de ello, aún teniéndolo planificado, ¿cuáles son las responsabilidades de no cumplir con esto? Bueno, aquí voy a ser impopular, pero hay que decirlo. Lo digo porque normalmente siempre nos preocupamos de los temas legales de la ciberseguridad no de forma preventiva, sino de forma reactiva. Es decir, como consecuencia de que hemos sufrido un ataque, nos encontramos con que ha habido una serie de datos, documentos, ficheros, diseños que estaban en nuestra nube o en nuestros ordenadores, por decirlo simplemente y técnicamente mal,
pero que, claro, nuestros clientes terceros o perjudicados nos reclaman las correspondientes responsabilidades y puede ser de muy distinta índole. Ahora, la que ya, digamos, está más de moda por la inminencia de la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos son las multas que puede imponer la Agencia Española de Protección de Datos y, en su caso, la Agencia Vasca, dependiendo del ámbito competencial, o incluso la Unión Europea, que pueden llegar hasta los 20 millones de euros. Yo ya sé que estas cifras, pues de primeras a uno le pueden llamar poderosamente la atención, pero yo creo que es un tema de continental, es decir, es un tema europeo. La Unión Europea considera que uno de los elementos prioritarios es la privacidad de los datos y, sobre todo, que no puedan ser utilizados y manipulados de forma económicamente favorable en favor de unos intereses. No vamos a hablar de los casos que estamos oyendo todos los días, pero sí que, desde luego, esa es una política clarísima europea y en la cual la sanción es gravísima. Pero no solo pensemos en esas sanciones administrativas, puede incluso llevar la sanción penal. Es decir, el hecho de que los datos que dispongamos en nuestra entidad sean de carácter especialmente vulnerable o especialmente delicado, que pueda hacer que, si se ha favorecido o no hecho lo posible para evitar ese, por decirlo de una forma cinematográfica, espionaje, pueda también conllevar penas para los directivos o empresas que han permitido que ese tipo de ataques se hayan producido. Esos, digamos, que serían los más graves y los que más pueden preocupar y los que, de alguna forma, estimulan muchas veces a los clientes que han tenido malas experiencias a tratar de poner en marcha estos mecanismos de seguridad de los que estamos aquí hablando. Pero tampoco debemos ocultar otro tipo de responsabilidades que también son muy importantes y crecientes. Las responsabilidades propiamente de los consumidores, que también en ese sentido pueden ser víctimas de este tipo de datos. ¿Por qué cuando vamos a un supermercado o cuando compramos no sé qué producto, esos datos pasan a otro tipo de empresas que son las que nos bombardean posteriormente con esos datos que nosotros simplemente hemos hecho para participar en una promoción? Yo creo que estamos en ese sentido también los consumidores ante una posibilidad de poder reclamar cuando esos datos hayan sido utilizados indebidamente. Y muchas veces, a lo mejor, lo que puede suceder es que esos datos han sido utilizados por alguien a través del correspondiente ciberataque. Y el responsable no será solo el que ha hecho el ataque, sino la empresa que ha permitido que esos datos hayan podido ser utilizados. Y sean los consumidores o el grupo de consumidores o las asociaciones las que pueden hacerlo. Es decir, que vemos que puede haber responsabilidades civiles, es decir, de consumidores, propiamente administrativas, a través de las autoridades correspondientes, penales, y luego las que, como toda empresa, tenemos que ver. Antes se ha dicho, para mí me parece muy importante, una responsabilidad que muchas veces no suele ser jurídicamente medible, que es la reputacional, pero que es enormemente importante. Y luego la responsabilidad empresarial, en un sentido amplio, que sería las indemnizaciones que tenemos que pagar como consecuencia de el incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad y todas esas obligaciones que en las relaciones con nuestros clientes tenemos. Y que, claro, si hay un ciberataque, vamos a través de esa situación, ser responsables de que esos datos que teníamos que haber guardado celosamente no lo hayamos hecho. Y los grandes proveedores y, sobre todo, los grandes clientes imponen celosamente que eso se mantenga, con unas cláusulas penales que a veces son de asustar. Claro, estamos haciendo negocio con empresas automovilísticas, con empresas industriales que nos imponen esto y de repente el negocio se nos puede ir al traste como consecuencia de que algún dato que hayamos manejado haya podido ser difundido y tengamos que sufrir la responsabilidad, en este caso económica, derivada de todo eso. En fin, no quiero con esto incidir en esta parte, pero desde luego tenemos que ser conscientes que hay una parte que en el ámbito de la ciberseguridad puede afectar muy negativamente a la empresa, que es probablemente la parte económica como consecuencia de tener que hacer frente a este tipo de responsabilidades. Por vuestra experiencia, ¿cuáles son los ámbitos más expuestos aún dentro de la empresa? Más expuestos, que más. Bueno, yo no sé si hablaría de más expuestos, sino que más sensibles. Más sensibles. Pero a veces, sensible, claro,
Puede ser sensible la parte de recursos humanos, por ejemplo, porque puede ser sensible por los datos de, determinados de personales que pueda manejar, pero a mí me parece igual de sensible, y muchas veces no somos conscientes de ello, de todo aquello que es el secreto empresarial, ¿no? Todo aquello que aporta valor a la empresa, que muchas veces las empresas dicen, bueno, secreto, no es secreto, ahora va a entrar una nueva directiva está aprobada, pero bueno, se supone que ya la transposición debería hacerse en breve. Y esa nueva normativa de secretos empresariales me parece que es importante porque va a modificar realmente ese aspecto. Es decir, vamos a empezar a ser conscientes de que hay datos económicos, financieros, de marketing, de clientes, que no son propiamente propiedad intelectual, que tampoco son propiamente propiedad industrial, pero que tienen su valor, su interés, y que además la normativa nos va a decir: oiga, deben ustedes estar razonablemente protegidos, o sea, deben protegerse. ¿Para qué? Para que no haya una competencia desleal, para que la competencia sea sana, para que las empresas realmente sean conscientes de ese valor que llevan inmaterial. Por lo tanto, ¿cuál es la parte más sensible? Pues muchas veces suele ser recursos humanos, pero yo no descartaría ningún área propiamente dicha de toda la empresa, ¿no? Esta nueva normativa, ¿a qué...? ¿Qué vamos a tener que hacer como empresas frente a esta nueva normativa de seguros empresariales que estabas, de secretos empresariales? Pues probablemente nada distinto de lo que ya veníamos haciendo. Es decir, desde el punto de vista de ciberseguridad, ¿cuál debería ser la guía? Bueno, pues deberíamos prevenir fundamentalmente, internamente, estableciendo protocolos, estableciendo un cumplimiento de una serie de normativas, que todo el mundo vaya una, en el sentido de que todos acepten esa guía, esas normativas, ese funcionamiento, la prevención y luego la reacción. Por eso decíamos, ponemos el foco sobre los datos, ya sean personales, ya sean, por ejemplo, secretos, pero la manera de actuar no va a ser distinta, es decir, prevención y reacción rápida. En el momento en que ocurra algo, ya sabemos que tenemos obligaciones, a veces marcadas por la propia ley y otras veces marcadas por lo que es la propia empresa y el sentido común, ¿no? Es decir, ese sentido común que realmente es verdad que a veces puede fallar, pero que realmente nos obliga a decir, bueno, si tengo un ataque, debo denunciar. Debo ponerlo en conocimiento de fiscalía, debo llamar a mis abogados, debo notificar a las autoridades correspondientes, debo llevar a cabo una serie de procesos. Entonces, muy importante la prevención para saber en qué marco normativo me muevo y cuál es mi manera de proceder, y muy importante la reacción también, la defensa. Alberto, has mencionado en tu primera intervención esa nueva normativa europea que tenemos ya tocándonos a la puerta, si es que no está ya sentada en el salón. Te agradecería mucho una visión un poco rápida, sobre todo desde el punto de vista de las obligaciones. Hombre, yo sobre todo, la que tenemos ya de forma inminente es el Reglamento de Protección de Datos. Y ahí sería muy esquemático, porque yo creo que eso es conocido por todos, pero va un poco en la línea que a mí antes me ha gustado el anterior ponente diciendo, no solo tenemos que saber el sentido común, desde luego, sino protocolizar y procedimentalizar las decisiones en nuestra empresa. Que esté claro cómo tenemos que tomar las decisiones a todos los niveles. Y uno de ellos es el ámbito propiamente de la protección de datos, de lo que es la ciberseguridad. Yo incluso me elevaría más, yo iría al nivel propiamente del compliance. Es decir, del cumplimiento normativo, de que tenemos que tener una serie de procedimientos previstos para saber cómo vamos a tomar las decisiones, dejar rastro de las mismas, haya posibilidad de trazabilidad y, sobre todo, estemos siempre pendientes de que estamos cumpliendo perfectamente con todas nuestras exigencias normativas, fiscales, administrativas, etcétera, etcétera, industriales, medioambientales. En el concreto ámbito en el que me comentas, yo insistiría, en primer lugar, desde luego, tenemos que hacer un análisis de riesgos fundamental, de cuáles son los datos propios y ajenos de los que manejamos. En segundo lugar, tenemos que informar de esas actividades, tenemos que registrar esas actividades. Tenemos que tener nosotros dentro de la empresa una especie de registro de lo que tenemos y de lo que disponemos. En tercer lugar, tenemos que, ante cualquier tipo de contingencia, informar. Cuarto, si tratamos datos realmente especiales, sensibles, tenemos que tener una evaluación de impacto. Y quinto, con todas las dificultades que suele esto suponer, pero hay que nombrar a alguien que sea responsable.
hay quien que sea responsable, que puede ser responsable financiero, responsable, en fin, lo que yo eso ya cada empresa pequeña, en las grandes es más fácil, pero en las pequeñas es difícil, pero es importante, no es más burocracia, es simplemente el evitar que luego esto pueda generar una situación problemática que afecte a la empresa, no al que lo está haciendo, a la empresa, a su reputación, a sus trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esto es importante que lo tengamos claro, y no solo es un papel, un certificado, es continuo. Tiene, si esto vale la pena, se tiene que estar haciendo continuamente y tiene que servir de mejora en el funcionamiento de la empresa. Hay que verlo de una forma absolutamente positiva, y si se ve así, yo creo que conllevará evidentes beneficios para la empresa. Última intervención también para ti, Joane, porque tenemos que terminar esa medida de protección, la recomendación para una empresa desde el punto de vista legal. Sí, un poco en la línea que estaba comentando ahora Alberto, a mí desde el punto de vista la recomendación general es sobre todo la prevención, es decir, vamos a anticiparnos, vamos a ver lo que viene de Europa, que normalmente está siendo tractor en esta materia, vamos a ver las nuevas directivas, vamos a desarrollar esa guía interna, ese trabajo y esa protocolización interna, y luego vamos a ser rápidos y eficientes dando respuesta a ello, ¿no? Ese sería un poco. Pues muchísimas gracias. Aurre hartu diezaiogun eta egin dezagun, egin behar den bezala, aldez aurre zer dugun ikusita. Mila esker, Joane eta Alberto.